El pasado 4 de marzo, Amaya Coppens, estudiante nicaragüense excarcelada, se reunió junto a otras 11 mujeres que en el mundo han sido reconocidas por el Departamento de Estado como Mujer Coraje 2020 para hablar de este galardón, para hablar del Día Internacional de la Mujer y la Lucha Cívica. Tenemos casualmente a Amaya conectada con nosotros desde Washington. Gracias, Amaya, por acompañarnos en esta edición de Café con Vos. Un abrazo de felicitación por ese galardón y por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias a vos por el espacio, por invitarme. Y nada, y a todo el mundo, pues, y aprovechando la ocasión para agradecer, mirar las muestras de cariño que han sido inmensas de todos lados, realmente. Amaya, ¿qué significa para una joven como vos de pronto verte en un estrado en donde hay mujeres de todas partes del mundo reconocidas por su coraje? ¿Te imaginaste en algún momento en tu vida llegar a un espacio como ese? No, realmente nunca. Creo que igual que muchos de nosotros no nos esperábamos llegar a todo esto, creo que la situación que ha hecho que llegué acá es indudablemente pues muy penosa, muy triste. Sin embargo, estar aquí es un honor inmenso, mira, y es algo que realmente te llena de humildad el compartir este espacio con 11 mujeres que son, mira, que son increíbles. Y poder escuchar directamente de su boca su historia, sus vivencias, que cada una de ellas es un mundo completamente diferente, ¿sabes? Es decir, escuchar directamente a alguien contarnos cómo está la situación en Afganistán, en Siria, en Zimbabue. Ala, es un inmenso honor para mí el estar acá y es algo por lo cual estoy muy, muy agradecida. Y pues como he dicho en varias ocasiones, sobre todo, pues siento que acá pues, no estoy como Amaya Coppens, sino siento que más bien, y esta oportunidad es una oportunidad de poner ahí la lucha nicaragüense, que es de todos y todas, pero también especialmente la lucha de las mujeres nicaragüenses, que han jugado un rol importantísimo a lo largo de toda esta lucha. Amaya, ¿qué sentiste cuando te informaron? Porque una cosa es que ya cuando te das cuenta que estás ahí en el estrado y que estás, bueno, pues junto a 11 mujeres más que han hecho enormes cosas en sus países o en sus regiones, pero también estás con el secretario de Estado de Estados Unidos y estás con la primera dama de Estados Unidos. Antes de llegar ahí, cuando te informan, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? Bueno, mira, la verdad es que no hubo mucho tiempo, como de preparación. Creo que la verdad me estoy dando cuenta hasta ahora de todo esto. Pues al Hasta ahora lo están quienes. digiriendo. Sí, sí, exactamente. Pues mientras estaba en la cárcel esta última vez, fue que me propusieron para esto y yo no me daba cuenta de nada hasta el momento, pues que salí. Entonces realmente es algo y bueno, y estando afuera todavía, toda la parte legal, toda la parte después de la coalición y demás, o sea, han habido mil cosas diferentes y llegando a eso, pues hasta ahora me estoy dando cuenta sí, cayendo en la cuenta de todo esto. ¿Qué oportunidad has tenido de intercambiar con las mismas mujeres? Nos estabas contando escuchar otras historias, pero de intercambiar sobre lo que pasa en Nicaragua y con qué otras personalidades también ahí en Washington has tenido el chance como de reunirte y hablar y decir qué es lo que está pasando en Nicaragua. Porque yo te digo, a veces da la impresión de que el ansia de normalizar las cosas va ganando un espacio en el país y la gente se siente frustrada. Pero ¿qué oportunidad has tenido de intercambiar y de contar a la gente qué ocurre de verdad en nuestro país? Bueno, estoy muy agradecida desde quienes están organizando el evento desde el Departamento de Estado. Ya organizaron, bueno, además, varias entrevistas con medios internacionales para hablar un poco, pues, de no solamente de este premio, pero en general de nuestras situaciones.
Y además, dentro del Departamento de Estado, pues en áreas que tienen que ver con Nicaragua, de igual manera, con varios grupos también de nicaragüenses acá. Y bueno, la verdad es que es una agenda bastante cargada, así que he intentado hacer lo más que puedo. Pero bueno, obviamente siempre falta más por hacer, hacen falta más voces pues, para seguir denunciando y contando pues, lo que está pasando acá. Pero pues definitivamente han habido pues, muchas reuniones donde siempre intento llevar la voz de quienes no tienen tanta suerte como yo de ser escuchados, de tener la atención. Y sobre todo, pues de alguna manera, puntos que son para mí muy importantes, muy delicados, la búsqueda de justicia para los más de 328 asesinados, la situación migratoria en diferentes países, principalmente, esto es lo que sabemos, cerca también ha cargado, porque hay igual manera, los crímenes de la ciudadanía que se siguen cometiendo en Nicaragua, más de 3 esas son todas las cosas pues, que obviamente estoy intentando llevar a cada una de las personas que la verdad, quien quiera que me dirija la palabra, estoy llevando estos datos e intentando de alguna manera llevar la decisión. Amaya, la situación de Nicaragua sigue importando por estos lados. Pregunto esto porque yo me he encontrado con gente que me dice, bueno, pero ya nadie sale a manifestarse, ya no hay protestas, se dice que Ortega está reprimiendo, pero son unos cuantos piquetes, unos cuantos nicaragüenses que ahora se están atreviendo, pero ya en términos generales la situación se ha calmado bastante. Sigue, o sea, y por eso es que la gente me dice, por eso es que a lo mejor de pronto el foco se pierde del país, pero ¿sigue importando Nicaragua aquí, en Estados Unidos? Bueno, definitivamente sí, creo que muestran de esto. Este reconocimiento, y dos, el anuncio también de las sanciones hacia los cómplices directos de estos crímenes de lesa humanidad. Hacia la institución de la policía, esto creo que ya es una manera de decir que también todavía hay atención puesta sobre Nicaragua. Y sobre todo, pues siento que sí es bastante preocupante pues, el sentir que ya no se habla tanto de Nicaragua, cuando todavía vemos que la violencia, las agresiones se siguen dando en el día a día en Nicaragua. Pues por ejemplo, como el día de ayer, Día Internacional de la Mujer, en el cual pues asediaron de manera desmedida, persiguieron e incluso obligando a varias a resguardarse dentro de sus casas. Es decir, es muy claro que en Nicaragua no hay libertades y esto es algo que es de la parte que intento seguir denunciando acá para tener un eco pues, de estas denuncias que se hacen en Nicaragua y que reflejan muy bien el ambiente en el cual estamos viviendo. Ahora, ya tocaste el tema del Día Internacional de la Mujer, quedémonos ahí con ello, porque solamente en Nicaragua, en Turquía, en Kirguistán y Pakistán hubo represión. El día de ayer en el mundo, solamente en los países que he mencionado, hubo represión, incluyendo el nuestro. ¿Qué sentís cuando ves las imágenes de la Guardia Sandinista prácticamente cerrando el paso a la gente de la corriente? ¿Y pensás también en que estamos a la altura de países en donde los derechos de las mujeres prácticamente no existen? Mira, realmente es algo espantoso. Creo el que estemos llegando a estas listas, que te dice mucho, pues, realmente. Y no solamente esto, pues, sino el resto de cifras. El saber que en Nicaragua, en lo que va del año, ya van 13 femicidios pues, de nicaragüenses.
y que hubieron otros 20 intentos de femicidio. Mira, son cifras que te dicen que algo está mal. Además, que estamos viendo, pues dentro de todas estas violaciones de derechos humanos, vemos un particular poco de violencia hacia las mujeres. Y vemos que todo esto sigue completamente impune. Hay impunidad para los femicidios, para las violaciones, para estos asedios que no solo impunes, sino que son hechos por la policía. Y te dice que algo está mal. Entonces, es por eso, sobre todo, que seguimos reafirmando, pues, que los cambios no son solamente del gobierno, no son solamente de cambiar un partido político, sino necesitamos cambios más a fondo de estructura. Necesitamos cambiar esta sociedad y es, pues, en vista de esto que seguimos trabajando también para mantener esta agenda de disminuir las violaciones, de disminuir la violencia de donde sea que venga. Y una de las víctimas de femicidio casualmente fue el 8 de marzo. Se conoció a otra joven muerta en Nicaragua casualmente por temas de violencia contra la mujer. Quiero preguntarte por algo que para mí, lógicamente, no es lo más importante, pero para mucha gente significó un debate en redes. El pañuelo en tu mano y no la bandera de Nicaragua, dice, ella representaba a Nicaragua. ¿Por qué llegó con el pañuelo representando a un sector del país que genera, querrámoslo o no, quizás distancia para algunas personas, para otros mucha simpatía? Pero, ¿por qué el pañuelo y no la bandera, Amaya? A ver, porque este premio y al momento en que me entregaron mi premio, nombraron muy claramente la bandera de Nicaragua, la lucha de Nicaragua. Y siempre he estado hablando a nombre de Nicaragua, sin embargo, pues lo que no se nombra y lo que ha quedado un poco relevado ha sido también esta lucha de las mujeres que ha sido primordial a lo largo de toda esta lucha. Y que no solamente viene desde el 2018, viene desde mucho antes, cuando venimos denunciando las violaciones de derechos humanos que se vienen dando en Nicaragua, que veníamos denunciando la violencia, que veníamos denunciando ya el acoso. Es decir, para mí, y con estas cifras alarmantes, además con estas cifras alarmantes no solamente en Nicaragua, sino en la región, donde hemos visto femicidios atroces, realmente te muestra que hay un problema grave que está sucediendo. Y a mí, pues como lo expresé en algunas ocasiones, me llama mucho la atención pues que haya tanta molestia por este pañuelo morado y no haya molestia por los femicidios en Nicaragua, por las violaciones en Nicaragua, que son cosas del día a día. Y la verdad, creo que también estaba esperando un poco de esta controversia y la verdad la agradezco porque trae a la mesa la discusión sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. Porque muchos, creo, a lo largo de esta lucha simplemente pues, han asumido nuestro el rol de las feministas, que ha sido primordial aquí, el de las mujeres, y sobre todo pues, estas redes feministas que ya estaban y que sirvieron de base para muchas de las cosas que se han venido haciendo. Sin embargo, a pesar de esto, no se reconoce esta lucha de las mujeres. Y es por eso pues, que siento que, de alguna manera, pues así lo hice, para llamar la atención sobre esto. Creo que estabas clara entonces, Amaya, que se iba a generar una controversia con tu pañuelo en la mano, amarrado. Pues, la gente desde el inicio creo que tiene un tipo de alergia a lo que es el feminismo. Han hecho muchas críticas desinformadas a veces y por eso es que sobre todo es llamar a informarse sobre lo que significa, sobre la realidad en Nicaragua, sobre la realidad para las mujeres en Nicaragua, que es espantosa. Y es sobre todo eso. Yo creo que más que molestia por no llevar la bandera azul y blanco, que en muchas ocasiones
Muchos de nosotros hemos estado ahí en eventos sin necesariamente llevar la bandera encima. Más que molestia por no llevarlo, fue molestia por el pañuelo morado. Y creo que esto llama muchísimo la atención. Nadie notó, por ejemplo, el broche de ama que lleva la bandera azul y blanco en él. Entonces, pues hay muchas críticas desinformadas y principalmente para mí esta es una invitación a la gente a informarse sobre la situación, a informarse sobre la lucha feminista, sobre lo que significa. Y nada, y recordar pues que cada quien tenemos derecho a nuestra opinión, podemos diferir. Me da mucha tristeza que mucha gente piensa que bueno, ahora por nombrarnos feminista estamos yendo en vías completamente diferentes cuando lo único que estamos pidiendo es lo mismo, son derechos humanos, pero considerándonos a nosotras las mujeres como también seres humanos, como también ciudadanas, que tenemos los mismos derechos que los hombres. Dos cosas que he podido ver en las redes y que a mí realmente me llamaron la atención. Una, que te compararon con el Chocolatito González con la bandera rojinegra en lugar del azul y blanco. O sea, sectorizaste, según ellos, esos que tienen esa visión, tu lucha y que ahí se quedó. Y lo otro es la gente siente, alguna parte de la sociedad siente, que el término feminazi, que es una cosa bien dura, chocante incluso, está ganando espacio con acciones como la tuya. ¿Cómo respondes a eso? Pues me parece muy triste el hacer ese tipo de comparaciones, el comparar un holocausto con que nosotras las mujeres pensemos que tenemos los mismos derechos e intentemos reivindicar esto. Sí, creo que no hay otra palabra para eso. Y bueno, esta premiación, al fin y al cabo, era una premiación a mujeres de valor. Y esta lucha para mí, yo la inicié como feminista y realmente es un grupo del cual yo he tenido y me he sentido respaldada en muchas ocasiones y como digo, al fin y al cabo es la lucha por los derechos humanos que no está separada para nada de esta lucha feminista y por eso pues vuelvo a invitar a la gente a informarse sobre lo que significa porque han habido mensajes que no se pueden describir, pero me imagino, incluso a mí me han escrito directamente gente que me dice se me cayó del pedestal y yo creo que ese es uno de los errores que más cometemos, poner a la gente en pedestales, ponerlos ahí arriba, cuando en realidad lo que se hace es reconocer a una persona por lo que ha hecho sin tratar de santificarla ni ponerla como encima de las otras personas que también han hecho cosas y han dado batalla alrededor de la crisis. Déjame hacer nada más una pequeña pausa y volvemos, Amaya, con el final de la entrevista, porque quiero preguntarte por un par de cositas más que están ahí en Washington y quiero escuchar lo que vos has tenido al alcance al momento de rozarte con gente que puede tomar decisiones. Vamos a la pausa y volvemos con Amaya Coppens, Premio Coraje a la Mujer 2020. Ya escucharon algunas de las respuestas sobre temas que ustedes querían que abordáramos con ella. Vamos a la pausa. No sin antes recordarles, que las Fritangas, la West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Bay están acá en el sur de la Florida y usted debe visitarlas para degustar y disfrutar del sabor nicaragüense. Recuerde que ahí hay tacos, ahí hay enchiladas, ahí hay gallo pinto, carne asada, carne desmenuzada, todo lo que usted tenga ganas de probar nicaragüense, la West Miami, la Cutler Bay y la Palmetto Bay son sus opciones. Pausa y regresamos con más. Disfruta de Café con Bobo. Saludos a Nicolás Aguado, de aquí de Aguado Immigration Firm. Nosotros somos abogados dedicados exclusivamente al área de inmigración. Es muy importante que al momento de hacer un proceso legal, usted busque una persona que esté calificada en el ámbito y que sea un abogado. Recuerde que no todo notario
es abogado y es muy fácil sacar un notariado o es muy fácil caer dentro de una trampa de personas que no tienen escrúpulos. Nosotros aquí le podemos ayudar. Estamos ubicados en la ciudad de Coral Gables, en Miami. La dirección es 250 Catalonia Avenida, Suite 500. El número de la oficina es el 305-444-8886 y estamos en los medios sociales bajo Aguado Immigration Firm. Muchas gracias. Tenés el poder de cambiar las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un Claro Hogar, un hogar unido al mundo donde no haga falta nada, donde vos estés con ellos y ellos con vos, donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión, Claro, con las mejores promociones. Disfruta de Café con Bobo. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros conversando con Amaya Coppens, estudiante nicaragüense excarcelada, premio Coraje a la Mujer 2020, otorgado el pasado 4 de marzo por el Departamento de Estado. Amaya, estás en Washington. ¿Has podido tener acceso a gente de la Alianza? ¿Anda gente de la Alianza en Washington por acá? Entiendo que hay movimientos a veces que uno no sabe en Nicaragua, pero que se están dando aquí. ¿Has tenido acceso a este tipo de información? ¿Te has encontrado con alguien en particular o no? Bueno, me he reunido con diferentes grupos de nicaragüenses, pero no directamente, pues, como reuniones con la Alianza, no. Y pues, reitero, pues, que la agenda es bastante cargada, entonces no sabría realmente qué otras reuniones paralelas se estén dando por acá, pero no, solo quería hacer referencia a lo que dijiste antes sobre los pedestales. Los pedestales. Sí, y yo creo que es algo bien importante, pues creo que acá algo que, pues, un error que hemos cometido a lo largo de todo este tiempo y antes ha sido idealizar a la gente y darles carta blanca hacia hacer cualquier cosa. Creo que es algo que en el pasado nos ha sucedido y creo que el principal aprendizaje de todo esto es eso, uno, que cada quien tenemos que involucrarnos y fiscalizar lo que está sucediendo. Al fin y al cabo, creo que lo más importante, el aprendizaje más importante ha sido el poder que cada uno de nosotros tenemos al elevar nuestra voz. Y pues yo acá, y desde el inicio, me involucré en esto sin intentar posicionarme y en ningún puesto, sin intentar tampoco agradarle a la gente. Esto pues no ha sido mi objetivo, sino más bien decir lo que y defender mis convicciones, defender mis principios, que es lo que he hecho y es lo que sigo haciendo. Y pues aquí cada quien tiene derecho a defender los suyos y no hay nadie mejor que uno propio para decir lo que pensamos. Fueron sancionados 3 jefes de la Guardia Sandinista y la institución como tal. Esto ha sido tomado por mucha gente que fue torturada, que fue perseguida, que incluso familiares de los que han muerto en esta crisis, como un bálsamo. Es decir, hay algo de respuesta debido a que no la crisis se mantiene y no se le ve salida, al menos en el corto plazo. ¿Qué pensás vos? Yo creo que definitivamente es un soplo de esperanza el ver que todas estas denuncias, el ver que todo esto que hemos venido diciendo desde el 2018, de las violaciones de derechos humanos que se vienen dando en Nicaragua, de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido, han tenido eco, han sido escuchados. Y estamos viendo pues que se están tomando acciones, que para mí es una forma de decir que no estamos solos y solas los nicaragüenses en esto. Entonces, definitivamente, pues ver a esta gente que han sido cómplices directos de los crímenes de la humanidad, quienes personalmente han estado agrediendo, quienes han estado torturando,
en el Chipote, pues definitivamente son personas que ya estaban identificadas y que pues esto realmente es un comienzo hacia obtener justicia de alguna manera. Hablando de sanciones, ¿has escuchado? Yo he tenido en más de una ocasión documentos a la vista y versiones sobre que hay gente de la alianza y gente del sector privado particularmente que ha llegado ahí a decirle, ¿saben qué? Ahorita no, las sanciones no. ¿Has escuchado algo en Washington de esto? ¿Te han dicho en las conversaciones, miren, pero aquí viene gente que nos dice que no? ¿Has escuchado algo de eso? No, a mí en lo personal no me han dicho eso y pues yo en cada reunión que tengo, mi postura ha sido sostener y exigir pues que sigan las presiones fuertes hacia Nicaragua para sumarle a la presión interna que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir haciendo en Nicaragua. Amaya, si te tocara a vos, ya para ir terminando, si te tocara a vos sancionar, porque te dijeran a vos a quiénes sancionás, ¿a quién sanciona Amaya Coppens si le dan el chance de escoger? Ya están sancionados varios, pero ¿quiénes faltan según Amaya Coppens? Para mí es sobre todo importante seguir estas sanciones a las instituciones que han sido cómplices directos. Creo que esto tiene un impacto bueno, más grande y además también identifica ya no solo como actores personales, sino también a toda esta institución que ha estado subordinada del régimen. Y pues yo diría que un próximo paso sería al ejército, quienes ya hemos identificado que también han cometido violaciones de derechos humanos y que han sido los autores directos también de asesinatos, por ejemplo, en zonas rurales e inclusive de asesinatos, por ejemplo, como de un ciudadano nicaragüense en territorio costarricense. Entonces, para mí ese sería un próximo paso a seguir. Gracias, Amaya, por habernos acompañado. Te dejo unos segundos para despedirte de nuestra audiencia, que ha sido vasta, que ha sido amplia y que ha estado atenta a lo que hemos estado conversando. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio. Y a todo el mundo, pues le agradezco las muestras de cariño que he recibido y también pues agradezco que se lleven a la mesa este tipo de discusiones, como por ejemplo pues las discusiones sobre asuntos feministas, que creo que es necesario hablarlo, es necesario informarse para saber qué es lo que realmente viene sucediendo. Yo vuelvo a invitar pues a todo el mundo a informarse y a elevar su propia voz por las demandas que tenemos las y los nicaragüenses, porque esta lucha es de todos y de todas. No te quedas en ninguna parte, ¿verdad? No te exilias, porque hay gente que dice, se fue para allá, no vuelve. No, yo estoy acá pues, terminando esta gira y bueno. Gracias, Amaya, por habernos acompañado. Suerte, un abrazo, nuestro respeto y nuestro cariño para vos. Hasta la próxima. Gracias. Amaya Coppens, estudiante valiente de gallardía. Preguntamos lo que más o menos ha estado en debate, ¿no? Yo creo que es importante que tengamos, a partir de su respuesta, nuevos elementos para seguir discutiendo. Y algo que dice Amaya que es muy importante, informarse. Porque a veces hablamos al peso de la lengua y descalificamos a la gente al peso de la lengua. Y creo yo que Amaya ha sido clara en el término del feminismo, por qué está metida de cabeza en la lucha por los derechos de igualdad con la mujer. Ha dicho también que no quiere, ni podemos, creo, poner a nadie en pedestales. Hay gente que a mí me dijo, se me cayó el pedestal. Pues qué mal que se te cayó el pedestal, porque ¿para qué la pusiste ahí? Así es sencillo. No pongas a nadie en pedestales porque nadie merece pedestales. ¿Hay que reconocer a la persona? Sí, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Pero ponerlo en pedestales, el que la pone es el que la baja. Y a veces se cae sola porque te imaginaste, te ideaste, te construiste algo que pues, desde el punto de vista real no tenía sentido. Y lo dijo Amaya claramente. Qué bueno esta joven que nos representa a los nicaragüenses. Y lo de la bandera, pues ahí está, lo del pañuelo, ahí está.
¿Objeto de debate? Puede ser objeto de debate. Ustedes tienen la palabra para seguir hablando de este u otros temas. Les quiero recordar antes de terminar que reparó un celular, los está esperando allá en Baltimore, Maryland, en la 3902 Eastern Avenue. Puede marcar el 443-682-7207 y usted encuentra la respuesta para la reparación de su teléfono, su tableta o su celular. Las tazas de Siempre Firmes, Siempre Dignos. Esta que está aquí, ¿sí? Usted la encuentra en Hispamer. Hispamer Metrocentro o Hispamer Galería. Cómprela. Si quiere, tómese el cafecito con nosotros en la tacita o puede ponerla como un adorno que recuerde la batalla cívica de los nicaragüenses y este, su programa, que lo hacemos casualmente pensando en ustedes. A mis patrons, por supuesto, y van creciendo los patrons, ¿eh? Qué bueno que más nicaragüenses ahí, poquito a poquito, van sumándose y aportando, y aportando. Y eso, lógicamente, que nos hace a nosotros creer que el trabajo que hacemos tiene un sentido y nos compromete a seguirlo haciendo como hasta ahora hemos venido desarrollando Café con Vos. www.patreon.com, pleca Café con Vos, es el sitio al que usted debe entrar para sumarse a la familia de los Patreon. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno. Y recuerde que no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.